Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y como estáis viendo aquí en pantalla, vamos a hablar del Zenkai de Super Trunks, por si no queda claro en las tres imágenes que tengo aquí en el overlay. Vamos a explicar este overlay. En el lateral izquierdo, evidentemente, tengo puesta la imagen del personaje para que sepáis que estamos hablando de él en todo momento. Arriba a la derecha tenemos a Super Trunks con las habilidades nuevas con Zenkai. La Z que estáis viendo ahí es con Zenkai. Y en la parte baja vamos a conocer cuáles eran sus habilidades, sus pasivas sin Zenkai. Para hacer la comparativa así de los ajustes y los cambios que le han hecho a este personaje una vez que ya ha recibido Zenkai, así que vamos al lío. Como sabéis, Super Trunks es un personaje de color verde y es Melee Type. Nos va a pegar muy mucho de Strike. Los tags son Vegeta Clan, Hybrid Saiyan, Super Saiyan y Future, y pertenece a la saga de Cell. Aquí tenemos las stats detalladas con y sin Zenkai. En cuanto al Strike, que es lo que más daño va a hacer este Super Trunks, tenemos 266.000 de daño de Strike. Ha aumentado bastante su Strike y, como digo, va a ser un personaje que nos va a hacer muy mucho daño de Strike, y hay que tener en cuenta también el Feint que nos puede hacer con ese Strike. Aquí tenemos la Main Ability de Trunks, la cual nos va a dropear una carta de Strike. Cuando ya tiene Zenkai, vamos a recuperar 20 de Ki y tendremos un 75% más de daño de Strike infligido por 10 contadores, y necesitaremos 15 contadores para activar esta Main Ability. ¿Cuál es el cambio que estamos viendo sin Zenkai abajo? No teníamos ese drop de la carta de Strike, tampoco teníamos esa recuperación de 20 de Ki, y han eliminado el más de 10 de coste que teníamos en nuestras propias cartas de Strike y el menos 50% de recuperación de Vanish por 15 contadores. Eso lo han eliminado. En cuanto a las cartas, estamos viendo que tanto con como sin Zenkai tenemos un 5% de posibilidades de infligir Feint sobre el enemigo. Se mantiene en ese 5% una vez que ya ha recibido Zenkai. El Blast es una carta normal, y con el Special Move, cuando Super Trunks tiene Zenkai, vamos a infligir al enemigo el atributo en desventaja de 20% más de daño de Strike recibido por 15 contadores. Esto cuando impactemos, y cuando no tenía Zenkai era solamente un 10% de daño de Strike recibido para el enemigo. Con la carta verde con Zenkai tendremos un 20% más de daño infligido de Strike por 15 contadores y 10% más de, con las cartas de Strike, infligir Feint en el impacto por 10 contadores. Es decir, cuando pulsemos esta carta verde tendremos ese 10% extra de infligir Feint al enemigo cuando pulsemos las cartas de Strike. Y cuando este personaje no tenía Zenkai, cuando pulsaba la carta verde, solamente era un 15% de daño de Strike infligido. El 10% de posibilidades de infligir Feint se mantiene igual. En cuanto a las pasivas, voy a leeros aquí rápidamente las pasivas que tiene este personaje sin Zenkai, porque le han hecho totalmente un cambio a las pasivas nuevas cuando ya ha recibido Zenkai. Teníamos con su primera pasiva sin Zenkai que infligiríamos al enemigo el atributo en desventaja de 20% más de daño de Strike recibido por 10 contadores cada vez que este personaje entraba en batalla, y un 30% más de recuperación de Ki cuando un aliado, que sea Vegeta, es derrotado. Y estas son las dos únicas pasivas que teníamos de Super Trunks y el pequeñito texto que teníamos. Y ahora vamos a conocer todo lo nuevo, que es un cambio importante. Y aquí tenemos las nuevas pasivas para Super Trunks. En la pasiva número 1, los siguientes efectos ocurrirán cuando este personaje entre en partida. Tendremos un 20% más de daño infligido, no se puede acumular. Reduciremos el daño recibido en un 20% por 10 contadores e infligiremos al enemigo el atributo en desventaja de 20% más de daño de Strike recibido por 10 contadores. En la segunda pasiva aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando un aliado sea derrotado. Aumentaremos nuestro nivel de recuperación de cartas en un nivel, no se puede cancelar, y tendremos un 40% más de recuperación de Ki que tampoco se puede cancelar. También aplicaremos los siguientes efectos cuando un aliado, que sea de Vegeta Clan, sea derrotado. Un 20% más daño infligido que no se puede cancelar y un 20% más daño Special Move infligido que tampoco se puede cancelar. Esto con la primera y la segunda pasiva. Vamos a conocer la tercera y la cuarta. La número 3, aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos después de que el ataque del enemigo finalice. Recuperaremos 30 de Ki y recuperaremos nuestra salud de manera gradual por 20 contadores. En la pasiva número 4 aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando la partida empieza. Un 30% más de daño infligido que no se puede cancelar, reduciremos el daño recibido en un 20%, tampoco se puede cancelar, y cancelaremos el cover del enemigo por 45 contadores. Una mecánica que a día de hoy con el PvP no está nada mal, que podamos atacar al enemigo sin que nos corte el combo y podamos seguir al menos durante 45 contadores como tiene este Super Trunks cuando empieza la partida. Y estos son los cambios, las nuevas pasivas que tenemos para el nuevo personaje que ha recibido Zenkai, Super Trunks. Y lo más importante, ¿para quién será esa Zenkai Ability? Vamos a desvelarlo. Lo tenemos aquí disponible ya en el juego con las stats desplegadas al máximo, y esta Zenkai Ability va a ser para Hybrid
Saiyan. Y con su Z-Ability normal vamos a dar un 25% para el tag Hybrid Saiyan de Strike Attack y Crítico durante la batalla. Esto cuando ya tenemos el personaje a 14 estrellas. En mi opinión, no creo que sea un personaje que vayamos a temer en el PvP. Sí que nos va a hacer bastante daño de Strike, tendremos que tener cuidado con los feints que nos pueda infligir y hay que tener en cuenta también esa cancelación de cover por 45 contadores cuando empieza la partida, además de que se vuelve un poquito loco cuando un aliado es derrotado, así si tienen el tag de Vegeta Clan. Como hemos visto, las nuevas pasivas son totalmente un cambio de lo que tenía el personaje, puesto que a día de hoy en el PvP muchos personajes antiguos se quedan totalmente desactualizados y hay que hacerles un cambio radical. Pero aún así, no creo que sea suficiente para que este personaje pueda ser utilizado durante mucho tiempo en el PvP. Lo veremos quizás más como bench. Y aunque yo no soy main hybrid, sí que voy a hacer aquí una pequeña orientación de un equipo que podemos utilizar para este personaje, así como algunos equipamientos que podríamos utilizar. Tengo aquí un equipo de Hybrid Saiyan que es donde creo que encajaría bien, aunque en Future tampoco iría mal, pero lo veo más enfocado para Hybrid Saiyan, ya que también su Z-Ability es para Hybrid Saiyan. En cuanto al personaje que podría benchear este Super Trunks, evidentemente tenemos aquí a Gohan Revival Verde. Sería el personaje que se llevaría esta Zenkai Ability de Super Trunks, en el caso de que queramos utilizarlo o dejarlo como bench. En cuanto a personajes que podríamos utilizar en partida, si queremos utilizar a Super Trunks, podemos llevar a Gohan LF del futuro. Es un personaje que tiene Endurance, que tiene Cover de Blast. Podríamos juntarlo también con el Gohan Pur LF, también con el Revival, nos puede también salvar de ese Rising. Al otro Gohan Revival que también tenemos, al Green, que en este caso también tiene su cover de Strike, por lo menos hasta que muere Piccolo. Así que podemos jugar también con un Green Green Gel en Hybrid Saiyan, con Super Trunks, Gohan Revival Green y Gohan Future LF. Demasiados Gohans, lo sé. Aquí en el lugar del azul yo pondría quizás más a Trunks Genki Espada, lo que pasa es que como no lo tengo, pues como ejemplo de un personaje azul, tampoco está de más este Trunks. Tiene muy buen daño de Special Move y si lo sabemos encajar, va a hacer mucho daño al rival. Y por último, si queremos llevar un rojo, tenemos a Gohan Super Saiyan 2, que es el que remonta las partidas por excelencia. Es un muy buen personaje, tiene muy buen daño de Blast, si lo sabemos equipar bien. Es una bestia y sobre todo cuando se queda solo, y todos hemos sufrido mucho a este personaje en el PvP. En cuanto a los equipamientos que podríamos ponerle o equipar para Super Trunks, he seleccionado algunos aquí en DBZ Space, ya que yo no soy main hybrid, no tengo equipamientos buenos, así que directamente voy aquí a DBZ Space para enseñarlos. En primer lugar os enseño algunos equipamientos Awakened, que lo más costoso de esto es el farmeo que requiere, los recursos que necesitamos para sacar un buen equipamiento Awakened, pero si tenéis esa posibilidad, aquí os dejo estos ejemplos. En primer lugar he seleccionado este equipamiento, ya que tenemos Strike Defense, y en el tercer slot vamos a tener hasta un máximo de 8% de Strike Attack por cada miembro que sea del tag Hybrid Saiyan en batalla. Si llevamos un equipo de Hybrid Saiyan, tendremos un 8% más de máximo de Strike Attack por esos personajes del tag Hybrid Saiyan que utilicemos en partida. En segundo lugar, un equipamiento similar, pero en este caso sería un 6% de Strike para los tags de Future que llevemos en partida. Podemos llevar personajes Hybrid Saiyan y Future, con Gohan Future LF, el amarillo, con Trunks Genki Espada, así que podíamos combinar este que nos pide el tag Future o este que nos pide el tag Hybrid Saiyan, aumentando ese Strike Attack por cada uno de los personajes que lleven esos dos tags. Y este como segundo ejemplo, en el cual también nos va a dar Strike Defense y Blast Defense, que no está nada mal, pero este es un equipamiento también con Awakened. Otro de los que he seleccionado como ejemplo es este que tenemos aquí, lo que pasa que en el tercer slot vamos a poder sacar o Blast Attack o Strike Attack. Sí, vamos a tener hasta un 30% de Strike Attack, lo que pasa que puede salirnos una cosa u otra y ya dependemos de que necesitamos primero un primer slot en condiciones, y al ser un equipamiento Awakened, tener que estar primero consiguiendo un buen primer slot y después que nos salga Strike Attack, en este caso, que es lo que buscaríamos para Super Trunks, me parece que va a llevar muchos recursos. En otra de las opciones es otro equipamiento similar, donde en el segundo slot también vamos a tener la posibilidad de conseguir Blast Attack o Strike Attack, en este caso hasta un máximo de 22%. E igual que en el equipamiento anterior, a ser un Awakened y ya tener que intentar conseguir un buen porcentaje en el primer slot, si después tenemos que estar gastando recursos para conseguir un Blast o un Strike y que nos salga en condiciones, aquí se nos van a ir bastantes recursos. Así que de momento yo me quedaría con este primero, este segundo y por último con este otro que tenemos aquí, que en este caso también es un equipamiento Awakened, pero en el tercer slot nos va a dar un 30% y solamente va a ser de Strike Attack. Así que si conseguimos sacar en el primer slot un buen porcentaje de Blast Attack, que es lo que tiene este equipamiento con el Awakened, si mejoramos ese tercer slot, sabemos que solamente vamos a poder sacar Strike Attack y no tenemos que estar jugando entre Blast y Strike. Así que esta sería la tercera opción que yo utilizaría para Super Trunks, ya que al ser un personaje Melee Type, lo estoy enfocando también un poquito para Strike. Y aparte aquí también tendríamos Strike y Blast Defense, como en el segundo equipamiento que os he enseñado también en este apartado. Que no tenemos recursos para hacer equipamientos Awakened,
Awakened. He seleccionado tres que no están mal, es este mismamente que os estaba enseñando, pero en base, que podremos conseguir en el tercer slot hasta un máximo por ciento de 20 de Strike Attack, que tampoco está nada mal, un 20% de Strike Attack. Otro equipamiento que también tenemos disponible con Strike Attack, son tres slots de Strike Attack, es este que también os enseño aquí, como vemos en el primer, el segundo y el tercer slot tenemos Strike Attack, y por último os enseñaría también este donde tenemos Strike Attack en el segundo y el tercer slot, y así potenciaríamos más ese Strike Attack de Trunks, pero estos son equipamientos en base, y los mejores sin duda van a ser siempre los equipamientos Awaken, pero en el caso de no tener esos recursos podemos ir probando con los que tenemos en base para ver qué tal nos funciona y probar así el personaje. Y esta sería la orientación de equipamientos para Super Trunks, pero sí que tengo que decir que en el tema de equipamientos también influye el tema personal. Cada uno a lo mejor quiere enfocar los personajes de una manera, bien sea para Strike para este personaje, defensivo, más daño de Special Move. Al final también un poco aquí entra el factor personal de cada uno, pero yo os dejo esos ejemplos. Y ya por último, para finalizar el vídeo, si queremos un último equipo para potenciar esas pasivas de Super Trunks en las que si muere un aliado que tenga el tag de Vegeta Clan, aquí tenemos también un equipo de Vegeta Clan. Tenemos a los duales que tienen el tag de Vegeta Clan, Vegeta Evo, personajazo, ya sabéis que no puedo decir nada malo de este personaje, a Vegeta Ozaru, que también tiene Endurance y una carta verde muy potente, a Vegeta Blue LF, que sería también un buen pegador de Strike junto con Super Trunks, y por último, si queremos llevar un amarillo o un bench amarillo para Vegeta Evo, también podemos utilizar el Vegeta God, que también tiene ese cover de Strike y de Blast, aparte de que en el equipo ya tenemos el cover de los duales y el cover de Vegeta Blue Evolution. Y esto sería más que nada para esa pasiva de Trunks en las que si muere un aliado que tenga el tag de Vegeta Clan, tenga también ese daño infligido más, aparte de ese daño de Special Move por esa pasiva. Y este sería un poco mi resumen de Super Trunks, tanto como equipos y equipamientos. Quiero que me contéis qué os ha parecido este Zenkai de Trunks, si lo tenéis pensado utilizar. Yo ya sabéis que no soy Hybrid Saiyan, no tengo ni siquiera equipamientos para este tag, pero por supuesto quiero saber vuestra opinión y si le vais a dar una oportunidad. Gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí, y en la descripción os recuerdo tenéis todos los enlaces disponibles para poder seguirme en Twitch, en Twitter y uniros también en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!